En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Espíritu de Jesús resucitado descienda abundantemente sobre nosotros y sobre todo el mundo, y que sus dones nos renueven y estén siempre con todos ustedes. Bienvenidos sean todos ustedes, mis queridas hermanas y hermanos, que peregrinan esta mañana hasta esta casita sagrada, la Basílica de Santa María de Guadalupe, aquí en el Tepeyac. Recibimos en esta Santa Misa a los peregrinos de la 31ª peregrinación de Santa Isabel a Teñayuca, Puebla. Nos unimos a su plegaria y acción de gracias. Le pedimos al Señor que la intercesión de Santa María de Guadalupe les conceda cuanto con fe nos le piden. En la oración de los fieles diremos las intenciones por las cuales nos ruegan pedir de modo especial. La fiesta de hoy se llama Pentecostés. Es una palabra que a nosotros en español nos dice poco. Señala que el hecho que conmemoramos ocurrió 50 días después de la resurrección de Jesús. Pero el hecho que festejamos es importantísimo. Hoy se cumple la promesa de Jesús. Llega el Espíritu Santo y se inicia la misión de la Iglesia: anunciar al mundo el amor de Dios hecho hombre en Jesucristo. Al actualizar este momento, la Iglesia entera revive su vocación: evangelizar a todos los pueblos, de toda raza, de toda lengua, de toda cultura. Por eso, en este tiempo en que estamos celebrando precisamente este hecho, la Pascua del Señor, que recordamos que es la victoria de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte, le pedimos al Señor perdón, misericordia por nuestros pecados. Arrepentidos, digamos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo. Yeah.
Presentémosle ahora al Señor lo que cada quien trae en su corazón. Oremos. Dios nuestro, que por el misterio de la festividad que hoy celebramos, santificas a tu Iglesia extendida por todas las naciones, concede al mundo entero los dones del Espíritu Santo y continúa obrando en el corazón de tus fieles las maravillas que te dignaste realizar en los comienzos de la predicación evangélica. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. El día de Pentecostés, todos los discípulos estaban reunidos en un mismo lugar. De repente se oyó un gran ruido que venía del cielo, como cuando sopla un viento fuerte, que resonó por toda la casa donde se encontraban. Entonces aparecieron lenguas de fuego que se distribuyeron y se posaron sobre ellos. Se llenaron todos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en otros idiomas, según el Espíritu los inducía a expresarse. En esos días había en Jerusalén judíos devotos, venidos de todas partes del mundo. Al oír el ruido, acudieron en masa y quedaron desconcertados porque cada uno los oía hablar en su propio idioma. Atónitos y llenos de admiración preguntaban: ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo pues los oímos hablar en nuestra lengua nativa? Entre nosotros hay medos, partos y elamitas. Otros vivimos en Mesopotamia, Judea, Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto o en la zona de Libia que limita con Cirene. Algunos somos visitantes venidos de Roma, judíos y prosélitos. También hay cretenses y árabes. Y sin embargo, cada quien los oye hablar de las maravillas de Dios en su propia lengua. Palabra de Dios. Está lleno
De la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, los exhorto a que vivan de acuerdo con las exigencias del Espíritu. Así no se dejarán arrastrar por el desorden egoísta del hombre. Este desorden está en contra del Espíritu de Dios, y el Espíritu está en contra de ese desorden. Y esta oposición es tan radical que les impide a ustedes hacer lo que querrían hacer. Pero si los guía el Espíritu, ya no están ustedes bajo el dominio de la ley. Son manifiestas las obras que proceden del desorden egoísta del hombre: la lujuria, la impureza, el libertinaje, la idolatría, la brujería, las enemistades, los pleitos, las rivalidades, la ira, las rencillas, las divisiones, las discordias, las envidias, las borracheras, las orgías y otras cosas semejantes. Respecto a ellas, les advierto, como ya lo hice antes, que quienes hacen estas cosas no conseguirán el reino de Dios. En cambio, los frutos del Espíritu Santo son el amor, la alegría, la paz, la generosidad, la benignidad, la bondad, la fidelidad, la mansedumbre y el dominio de sí mismo. Ninguna ley existe que vaya en contra de estas cosas. Y los que son de Jesucristo ya han crucificado su egoísmo junto con sus pasiones y malos deseos. Si tenemos la vida del Espíritu, actuemos conforme a ese mismo Espíritu. Palabra de Dios.
El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: cuando venga el Consolador, que yo les enviaré a ustedes de parte del Padre, el Espíritu de la verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí y ustedes también darán testimonio, pues desde el principio han estado conmigo. Aún tengo muchas cosas que decirles, pero todavía no las pueden comprender. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los irá guiando hasta la verdad plena, porque no hablará por su cuenta, sino que dirá lo que haya oído y les anunciará las cosas que van a suceder. Él me glorificará, porque primero recibirá de mí lo que les vaya comunicando. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso he dicho que tomará de lo mío y se los comunicará a ustedes. Palabra del Señor. Mis queridas hermanas y hermanos todos en el Señor, Pentecostés era una de las grandes fiestas del pueblo judío, día de acción de gracias, de recuerdo agradecido por la alianza que Dios concediera a su pueblo en el monte Sinaí. La ciudad de Jerusalén bullía en sus calles. Un gentío multicolor procedente de la dispersión o diáspora del pueblo judío por diversos lugares del mundo, especialmente después de la destrucción del reino de Israel en el siglo VI antes de Cristo. Mucha gente se movía de un lugar a otro. El pueblo, subyugado ahora al poder de Roma, esperaba nuevamente que Dios se apiadara de los suyos y quebrara el yugo férreo e insoportable de la dominación romana. Los profetas lo habían predicho. Vendrían tiempos en que los prodigios se repetirían, tiempos en los que el Espíritu se derramará sobre toda carne, tiempos en los que los corazones duros se ablandarán, en los que ese espíritu nuevo vivificará los cuerpos muertos. El soplo de Dios llenará de fuego la tierra y de un extremo al otro del orbe resonará la voz del Espíritu. Despertará la fuerza de Dios, la fuerza del amor. Las sombras de la muerte oscurecían ya la tarde del día primero de la resurrección. El miedo embargaba todavía el corazón de los discípulos. Tenían las puertas cerradas, estaban apiñados unos con otros, asustados ante el menor ruido. Los que crucificaron al Maestro bien podían venir en cualquier momento para castigar también a los discípulos. Pero la luz avanzaba a pesar de todo y de forma paulatina
día tras día, siglo tras siglo, las tinieblas irían retrocediendo. Después de muchos años de aquel primer avance de la luz pentecostal, el evangelista Juan describió de modo lacónico y preciso el duelo cósmico entre el bien y el mal, la luz y las tinieblas. La luz brilla en las tinieblas, pero las tinieblas no las vencieron. Ni las puertas atrancadas, ni los muros sólidos del cenáculo cortaron el paso de quien dijo ser la luz del mundo. Cuando él llegó en medio de los suyos, todos los temores se desvanecieron y la oscuridad de la noche retrocedió. Los discípulos se alegraron mucho al ver al Señor, que como siempre les daba su saludo de paz. Para disipar además cualquier duda que pudiera tener, Jesús les muestra las llagas de las manos, la llaga del costado, les pide de comer. Detalle muy humano y en apariencia sin importancia, pero decisivo para convencerles de que realmente estaba vivo. Para ello les concede unos poderes divinos, entre los que destaca el de perdonar los pecados. Prodigio que Jesús operó ante el escándalo de los fariseos y la admiración de las gentes que glorificaban a Dios por haber dado tal poder a los hombres. Como ganancia y prenda de todo ello, les confiere el Espíritu Santo, la promesa del Padre, el don inefable e inaudito que transformaría a los apóstoles en atletas de la fe, capaces de inundar de luces nuevas el tenebroso mundo romano de entonces. Fue tal la fuerza y el esplendor de aquella primera luz que sus resplandores llegaron hasta el fin del mundo. Nos encontramos ante una tierra fría, olvidada de Dios, tierra muerta, tierra reseca, como afirmaron los profetas. Por eso la iglesia grita desde su interior lo que esta mañana hemos cantado en lengua latina: ven, oh Espíritu Santo, envía desde el cielo un rayo de tu luz. Ven, Padre de los pobres, ven, dador de todo bien, ven, luz de los corazones, consolador óptimo, dulce huésped del alma, suave refrigerio, descanso en el trabajo, en el calor fresca brisa, en el llanto consuelo. Oh luz beatísima, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. En el momento en que todo surgía de la nada, dice el primer libro de la Biblia, el Génesis, el Espíritu de Dios aleteaba sobre el fragor de las aguas. Y cuando los tiempos se cumplen y se verifica la redención, la nueva y definitiva creación, el Espíritu vuelve nuevamente a la tierra, cubriendo con su sombra a la joven virgen que concibe en su seno al Dios humanado. Y ahora, hermanos, en Pentecostés, cuando la nueva hija de Sión comienza su historia, cuando la esposa del Cordero se despierta, cuando la iglesia toma conciencia clara de su misión, nuevamente actúa el Espíritu, el viento fuerte e imparable de Dios. Desde entonces está siempre presente en la vida del pueblo elegido, actuando sin descanso, pasando por encima de las miserias de los hombres, empujando la barca de Pedro hacia el puerto prefijado por Dios, en medio de las más terribles tempestades, de las más hondas borrascas. El gran desconocido, el gran olvidado, el Espíritu Santo, y sin embargo, el gran presente, la promesa del Padre, el Paráclito, el Santificador de las almas, el Consolador, nuestro Abogado,
que sin su luz solo hay tinieblas en el hombre y sin él no podemos decir Jesús. Que esta presencia del Espíritu en cada uno de nosotros al finalizar el tiempo de Pascual suscite en nosotros la fortaleza, la firmeza para poder dar testimonio de lo que creemos y anunciarles a todos que el Señor está en medio de nosotros. Así sea. De pie. Vamos a proclamar nuestra fe. Utilizaremos en este año litúrgico por última vez la recitación de la fórmula del Credo de los Apóstoles, o el Credo chiquito, como lo aprendimos en el Catecismo. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. ¿Cuál es? ¿Está? Oremos, hermanos, e invoquemos a Cristo, que sentado a la diestra de Dios ha recibido del Padre el Espíritu Santo prometido, y pidámosle que lo derrame sobre la Iglesia, sobre todo el mundo, sobre cada uno de nosotros, y digamos: envíanos tu Espíritu, Señor. Oremos a Cristo, el buen pastor de la Iglesia, que nos mereció la efusión del Espíritu Santo, y pidámosle que sean iluminados por este mismo Espíritu el Papa Francisco, nuestro obispo, don Carlos Aguiar Retes y todos los demás pastores de la Iglesia, a fin de que conduzcan su rebaño por las sendas de la salvación. Oremos. Envíanos tu Espíritu, Señor. Pidamos también al Señor resucitado que envíe su Espíritu en forma de lenguas para destruir la división de Babel, que congregue en la unidad y conceda la paz a todos los pueblos y naciones del mundo. Oremos. Envíanos tu Espíritu, Señor. Supliquemos al vencedor de la muerte que envíe el Consolador a los que sufren, para que encuentren fuerza y consuelo en la contemplación del misterio pascual y les dé la firme esperanza de que están llamados a la resurrección y a la felicidad de su reino. Oremos. Envíanos, Espíritu, Señor. Pidamos al Hijo de Dios, que desde el Padre nos ha enviado el Espíritu Santo, que este mismo Espíritu nos recuerde constantemente sus palabras y nos dé la fuerza que necesitamos para dar testimonio de Él hasta los confines del mundo. Oremos. Envíanos tu Espíritu, Señor. Terminemos nuestra oración pidiendo al mismo Espíritu que resucitó a Cristo de entre los muertos, que permanezca en nosotros y nos disponga así para ser piedras vivas del templo eterno de Dios. Oremos. Envíanos tu Espíritu, Señor. Pidamos por nuestros hermanos peregrinos de Santa Isabel a Tenayuca, Puebla. Oremos. Envíanos tu Espíritu, Señor. Pidamos también por el aniversario presbiterial de Monseñor Enrique Glenny. Oremos. Envíanos tu Espíritu, Señor. Pidamos por el niño Armando Herrera Sánchez, que se encuentra hospitalizado. Oremos. Envíanos tu Espíritu, Señor. Pidamos por nuestras hermanas Aurelia Guinness y Irene Espinosa, por su pronta recuperación. Oremos.
envíanos tu Espíritu, Señor. Escucha, Señor, las oraciones de tu pueblo, y haz que quienes nos disponemos a clausurar con la solemnidad de hoy las fiestas pascuales, renovados y fortalecidos por tu Espíritu, vivamos continuamente la novedad pascual y lleguemos también a las fiestas de la Pascua eterna. Te lo pedimos por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, que vive y reina, inmortal y glorioso por los siglos de los siglos. Amén. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. Concédenos, Señor, que conforme a la promesa de tu Hijo, el Espíritu Santo nos haga comprender con más plenitud el misterio de este sacrificio.
y haz que nos descubra toda su verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y fuente de salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque tú, para llevar a su plenitud el misterio pascual, has enviado hoy al Espíritu Santo sobre aquellos a quienes adoptaste como hijos al injertarlos en Cristo tu unigénito. Este mismo Espíritu fue quien al nacer la Iglesia dio a conocer a todos los pueblos el misterio del Dios verdadero y unió la diversidad de las lenguas en la confesión de una misma fe. Por eso, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el día santísimo en que la efusión de tu Espíritu ha hecho de ella sacramento de unidad para todos los pueblos. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos, sus obispos auxiliares y vicarios episcopales, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva a tu iglesia a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, el humilde San Juan Diego y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quien nos ofende. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quita.
Este es Cristo, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, el mismo que nos ha enviado el don del Espíritu Santo. Dichosos nosotros, invitados a la cena del Señor. Yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Oremos. Dios nuestro, tú que concedes a tu iglesia dones celestiales, consérvale la gracia que le has dado para que permanezca siempre vivo en ella el don del Espíritu Santo que le infundiste, y que este alimento espiritual nos sirva para alcanzar la salvación eterna.
por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que Dios, Padre de las luces, que en este día iluminó la mente de los discípulos con la luz del Espíritu Santo, los alegre con su bendición y los llene siempre con los dones de su Espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Glorifiquen al Señor con su vida. Pueden ir en paz. Aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios. Aleluya, aleluya. Que todos tengan un buen domingo y un feliz retorno a sus hogares. Gracias.